audiovedaveis.com presenta Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 6, texto 19. Padesu Sarva butani padoviduhu, Tipado Viduhu, Amritam Sheman Abayam, Trimur Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shila Prabhupada. Traducción. La suprema personalidad de Dios ha de conocerse como el depósito supremo de toda opulencia material, debido a la cuarta parte de su energía en la cual existen todas las entidades vivientes. La inmortalidad y la ausencia de temor y del padecimiento de las ansiedades provenientes de la vejez y las enfermedades existen en el reino de Dios, el cual se encuentra más allá de los tres sistemas planetarios superiores y más allá de las coberturas materiales. Significado: De todas las manifestaciones de la energía Sandini del Señor en el mundo material, se despliega la cuarta parte de ella, y las tres cuartas partes se despliegan en el mundo espiritual. La energía del Señor se divide en tres componentes, a saber, Sandini, Samuit y Hladini. En otras palabras, Él es la manifestación plena de la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza. En el mundo material, un sentido así de existencia conocimiento y placer se exhibe en forma escasa y todas las entidades vivientes que son diminutas partes integrales del señor tienen el derecho en la etapa liberada de saborear dicha conciencia de existencia conocimiento y bienaventuranza en forma muy diminuta mientras que en la etapa condicionada de la existencia material, a duras penas pueden apreciar cuál es la verdadera existencia, conocible y pura felicidad de la vida. Las almas liberadas que existen con un poder numérico muchísimo mayor que aquellas almas que se encuentran en el mundo material pueden experimentar de hecho la potencia de las energías del Señor, Sandini, Samuit y Hladini, mencionadas anteriormente en función de la inmortalidad y de la ausencia de temor, vejez y enfermedades. En el mundo material los sistemas planetarios están organizados en tres esferas, denominadas triloca o suarga, mártia y patala, y todas ellas constituyen tan solo una cuarta parte de toda la energía sandini. Más allá de ello se encuentra el cielo espiritual donde los planetas Vaikunta existen por encima de las coberturas de los siete estratos materiales. En ninguno de los sistemas planetarios Triloca puede uno experimentar la posición de inmortalidad, conocimiento pleno y dicha plena. Los tres sistemas planetarios superiores se denominan planetas Satuica, debido a que ellos proveen facilidades para una larga duración de vida y para una relativa excepción del padecimiento de la enfermedad y de la enfermedad y la vejez, así como una sensación de estar libre del temor. Los grandes sabios y santos son promovidos a majar loca más allá de los planetas celestiales, pero tampoco ese es el lugar de completa libertad del temor, pues al final de un kalpa, el majar loca es aniquilado y los habitantes tienen que transportarse a planetas aún superiores. Sin embargo, incluso en esos planetas nadie es inmune a la muerte. Puede que comparativamente exista una duración mayor de la vida, una expansión del conocimiento y una sensación de bienaventuranza plena, pero la verdadera inmortalidad, la libertad del temor, y el hecho de liberarse del padecimiento de la vejez, las enfermedades, etc., Solo resultan posibles más allá de las esferas materiales de las coberturas del cielo material. Esas cosas se encuentran en la cabeza. Ad allí,